Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, es una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, recuerden este fin de semana, la mejor suscripción para la rinconada y, por supuesto, como siempre digo, juego largo tiene desquite. Así es que la semana pasada pues no fue bien en el Plan VIP. Esta semana tenemos varios ejemplares que estábamos esperando, así es que se prevé que tendremos una buena semana con el Plan VIP de las mantequillas del 30G. Usted se puede afiliar con nosotros mediante depósito o mediante transferencia bancaria, preferiblemente del mismo banco, Provincial o Banesco. Y toda la información para afiliarse con nosotros está publicada en el aviso de la página 61 esta semana en El Hachazo o en nuestra página ramonbrito.com, haciendo clic en la publicidad del Plan VIP, que está justo a la derecha de esta pantalla, o en el menú de opciones de la página en la parte superior donde dice Plan VIP. Solo para la rinconada, el Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, para ganar y también para cobrar. Combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que este es un servicio exclusivo de los pronosticadores de Quorum Telecom. En nuestro caso, la ñapa del combo 900 se activa cuando usted llama desde su teléfono celular a la 0930-80. Usted recibe la información de marcas y fijos. Todo ese boletín, si usted completa esa llamada, usted va a recibir 2 ñapas, que son 2 mensajes de texto que le llegan directo a su teléfono celular sin que usted tenga que volver a llamar o tenga que comprar nada o raspar nada o buscar absolutamente nada. Combo 900 exclusivo de Quorum Telecom. Y las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, en las internacionales y también en el béisbol de las grandes ligas. Hoy miércoles, atención, nuestra 0933.99, como siempre, para todos los hipódromos, con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CanTV, desde cualquier operadora celular. En estos momentos se está llevando a cabo un cambio de tarifa. En algunas operadoras ya está la nueva tarifa de 10 bolívares más básico más IVA. Movilnet sigue igual, 5 bolívares más básico más IVA, pero sigue siendo la opción más económica del mercado porque la llamada dura un minuto y en un minuto usted recibe 4 mantequillas para jugar y ganar. Sigue siendo y seguirá siendo toda la vida la opción más económica del mercado, la 0933.99. La 0930-80 tiene la información general, marcas y fijos para todas las carreras. Procuramos, depende de lo prolongado que sea el programa, que la llamada no pase de 4 minutos de grabación, de tal manera que usted recibe información precisa de marcas y fijos para todas las carreras. Y además recuerden que usted recibe la ñapa del combo 900 de Quorum Telecom. La mensajería de texto es la 3399. Ahí estará hoy miércoles la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, exceptuando primera y última. En la primera corre el disparo y en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa va a correr el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para que usted llegue, juegue y gane en la primera del programa. Y, por supuesto, el carrera, carrera que no tiene comparación. El carrera a carrera de las mantequillas del 30G. Enviando la letra M más el número de la competencia, usted va a recibir 2 informaciones. Las marcas de referencia, que tienen más de un 80% de efectividad. Es más, como siempre digo, caballo que no esté ahí es mejor no tomarlo en cuenta para ganar. Puede que figure, pero lo más probable es que no gane. Y además está el comentario profesional de este servidor. Usted tiene una herramienta valiosísima
con tiempo suficiente para rematar, de tal manera que usted puede tomar valiosas decisiones para el remate, para las tablas fijas, para las exóticas, etc. M más el número de la carrera a la 3399. Y en cuanto a la información internacional, hoy tendremos actividad completa. Vamos a tener actividad en las grandes ligas a partir de las 11 de la mañana con la etiqueta MLB al código 3399. MLB con dos bases para jugar y para ganar en las grandes ligas. Usted puede jugar esa morocha. Esa morocha el lunes, por ejemplo, de Dodgers y Baltimore. Multiplicó por 4 su inversión. Imagínese usted qué mantequilla, dos equipitos y que usted multiplique por 4 la inversión. Bueno, eso pasó el día lunes en la etiqueta MLB de la 3399. La activamos a las 11 de la mañana. A mediodía la etiqueta NY con la información para Saratoga. Los dos Big Four están allí analizados y desglosados para ustedes en la etiqueta NY de la 3399. Y a las 3 de la tarde la etiqueta CAL, CAL para el hipódromo de Del Mar en California. Así que ya lo saben, MLB para las grandes ligas, NY para Saratoga, CAL para el hipódromo de Del Mar, la información internacional, la mejor información internacional en nuestro código 3399, el mejor sistema para jugar y ganar en caballos nacionales, caballos internacionales y béisbol de las grandes ligas, las mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana está en la página 61 de la revista El Hachazo Hípico, página 61. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy, día de fiesta, 24 de julio de 2013, se celebra el nacimiento, un nuevo cumpleaños del padre de la patria, el padre de la América Latina, el libertador Simón Bolívar. Tendremos, por supuesto, una jornada especial en el hipódromo valenciano, donde obviamente la prueba central de la carrera será el clásico natalicio del libertador, que va intercalado en el 5 y 6, que analizaremos en la segunda parte del programa, ya que se va a correr a la altura de la sexta del programa, entre lo que será segunda y tercera válidas de hoy miércoles en Valencia. Recuerden que esta semana las carreras van hoy miércoles en Valencia, mañana jueves en Santa Rita, el viernes nuevamente en Valencia y sábado y domingo, como siempre, en el hipódromo La Rinconada. Así es que tendremos 5 programas de carreras esta semana. 2 para Valencia, 2 para La Rinconada y 1 para Santa Rita. Quiero agradecer las palabras de apoyo y los buenos conceptos que algunos colegas y amigos han emitido acerca de nuestra columna de esta semana, el NIN, que está aquí en ramonbrito.com y que tratamos de publicar todos los días lunes. La columna de esta semana, pues, bastante interesante, reseñando además la visita que hicimos al hipódromo La Rinconada el pasado día domingo, donde de primera mano, pues, pude ver las mejoras, el cariño que se le está poniendo a esta gestión del licenciado David Sánchez. Por supuesto, hay muchas cosas por hacer, hay mucho camino que recorrer, hay mucha tela que cortar, hay aspectos que son, digamos, de urgencia, pero que, bueno, como bien lo digo yo en la columna y como lo he dicho siempre, no se van a resolver todos los problemas al mismo tiempo y quizá no se resuelvan todos los problemas, pero por lo menos ya uno ve que hay acción, que hay trabajo, que hay un esfuerzo por rescatar el espectáculo hípico. Y en lo que refiere al hipódromo de Valencia, pues la reunión que hubo la semana pasada entre la directiva del INH y las asociaciones de propietarios, tanto de Zulia como de Valencia como de La Rinconada, se informó que dentro de 5 semanas, días más, días menos, ya será restituido el alumbrado en la pista del hipódromo valenciano y las carreras nocturnas volverían a finales del mes de agosto o más tardar a principios de septiembre. Ya se ordenaron los trabajos de reparación de las dos torres que faltan y esto, por supuesto, tiene que ser una buena noticia para el conglomerado hípico nacional. Así es que, bueno, poco a poco se ven los cambios, poco a poco se ven las mejoras, cosa que nos alegra a todos y por lo menos nos da la esperanza de que tengamos continuidad en la industria hípica venezolana. Bueno, ejemplares retirados de manera oficial, según el boletín que se envió ayer desde el hipódromo de Valencia. En la primera no corre Princesa Doris, número 5, el 5 en la primera.
En la segunda, retirados el 2 de Best Friend número 2 y el 10 Rockets Star número 10, 2 y 10 retirados en la segunda carrera. De allí pasamos a la cuarta. La cuarta es la primera del 5 y 6 nacional, donde no correrá Silverio número 2. En la segunda válida borraremos al 7 Fastito y al 8 Pretencioso, 7 y 8 retirados en la quinta, que es la segunda válida para el 5 y 6. Posteriormente, en la octava carrera, retirado el 6, siempre lo mismo, número 6. Y en la última del programa, sexta válida para el 5 y 6, no corre The Rough Angel número 5. Estos son, pues, los retirados oficiales al momento de grabar este espacio para todos ustedes. Deseándoles muchísimo éxito en sus jugadas, comenzamos con el análisis de la jornada no válida. La primera es la carrera del disparo, así es que usted llega temprano, las carreras comienzan a la 1 de la tarde y envía la etiqueta disparo y juega ese animal que vamos a colocar allí para que usted llegue jugando y ganando en la primera del programa. Disparo al código 3399. Nuestra información con señorita Cecilia, número 6, una yegua que viene de dos triunfos quizá un poquito ajustados, pero está corriendo y está ganando. Hay que seguir indicando esta yegua, señorita Cecilia, número 6. Reina Secreta, número 7, una yegua que efectivamente se ha perdido dos veces con señorita Cecilia, pero no le ha llegado lejos y puede de repente voltear las cosas a su favor. Recuerden que estas son yeguas de la misma caballeriza. La otra yegua con chance es Abuela Marina. Abuela Marina ha corrido con mejores, incluso su última actuación fue contra Princess Brownie, lo cual le da bastante crédito. Ciertamente va a reaparecer de un corto paro, pero lo hace en un lote también que no parece tan fuerte como los lotes a los que enfrentó en sus dos previas. 6, 7 y 9, nuestra información en la primera carrera del programa. La segunda es una prueba de reclamo en 1700 metros. Vamos a indicar a Argón, número 1, un caballo que siempre corre bien este tiro. El puesto de partida es bastante favorable y es un caballo que indiscutiblemente tiene chance, más en estos lotes donde generalmente los caballos se ganan entre sí. Goa Barrio, número 3, ejemplo de lo que acabo de decir. Él se ganó Argón en su última carrera, la última de Argón, quiero decir. Después Goa Barrio se perdió en un lote de reclamo contra Stiller. Entonces son lotes donde los caballos pues ganan y pierden, ¿no? Guabarrio, por supuesto, tiene muchísima oportunidad. Dos triunfos en sus tres últimas salidas lo acreditan. Y un caballo que me parece que ha corrido con mejores, este caballo de Prince Angel, caballo que apenas tiene tres carreras esta temporada, que puede mejorar súbitamente en un lote como este y sorprender, porque ciertamente es un caballo de un buen dividendo probable. Vamos a indicar el 1, el 3 y el 8 en esta segunda del programa. Y les recuerdo que la información internacional de las mantequillas del 30G es con la etiqueta MLB a partir de las 11 de la mañana para el béisbol de las grandes ligas. Dos equipos para jugar y ganar en la etiqueta MLB del código 3399. Eso a las 11. A mediodía se activa la etiqueta NY con la información para Saratoga en Nueva York. NY a las 12 del mediodía y a las 3 la etiqueta CAL, C-A-L, con la información para el hipódromo de Del Mar en California. Ya lo saben, no se olviden de ese horario. 11 de la mañana, MLB. 12 del mediodía, NY. 3 de la tarde, CAL. La información internacional de la 3399, el código ganador de las mantequillas del 30G. En la tercera vamos a indicar a El Azor, número 4. Un caballo que va a ser su estreno en el hipódromo de Valencia y viene de correr con mejores. De tal manera que este caballo en este lote tiene mucho que buscar. El mismo comentario aplica para Macabeo, número 5. Un caballo que incluso ha trabajado bastante bien y que puede salir ganando. Esta es una carrera, ojo, para jinetes aprendices. Ustedes saben que nosotros en estas carreras pues somos muy precavidos. No nos metemos, no eliminamos, no damos fijo ni nada, porque estos jinetes son definitivamente muy inexpertos. El consenso general, usted habla con la gente, usted le pregunta a propietarios, entrenadores, aficionados, usted le pregunta a quien sea y todo el mundo dice lo mismo. Todos están crudos, no hay ninguna superestrella, no hay ningún superastro en a la vista. Son muchachos muy, muy inexpertos. Joseph de Grey, número 6, porque bueno, viene de dos segundos en sus dos últimas carreras, reaparece un corto paro, pero su retrospecto, sus carreras previas, pues lo acreditan. Así que me quedo con el 4 y el 5, 4, 5 y 6, perdón, en esta tercera del programa.
En este punto vamos a hacer la pausa del programa. Nos queda, por supuesto, pendiente el análisis del clásico, pero eso lo haremos en su orden correcto, ya que el clásico está intercalado entre la segunda y tercera válida. De tal manera que vamos a hacer en este momento la pausa del programa. Vamos a colocar el resumen de las carreras del pasado 19 de julio en el Hipódromo de Valencia, el pasado viernes. Luego los mensajes comerciales y al regreso analizaremos para ustedes el 5 y 6 nacional aquí en línea con el 30G Valencia a través del 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Finales 48 exactos en 800 metros el de Lía, dándole pelea magistral que corre por la parte exterior de la pista. Mientras tanto, señor Vito cae por dentro y desde el fondo, señor Partinico adosado a la baranda interior, por fuera también Vivian Campelo, pero magistral se vino a la punta el caballo magistral y se escapa en la primera del programa para el segundo, señor Vito con el de Lía. Vivian Campelo al final le pone punto final el número 9 magistral cargando hacia afuera, pero aquí está la raya, ganó el 9 magistral. En el segundo al de Lía, señor Partinico, tercero. En el cuarto está señor Vito, Vivian Carmelo, Ravalle, Palante, entre los últimos con el caballo Mr. Héctor y en los últimos lugares con My Mantle. Model por la parte interior, desde el fondo trata Reina de Oro, pero Taylor Valle está dominando a la entrada de la recta final, 47-3 en 800 metros, Taylor Valle dominando, cae Joe Prince por la parte exterior de la pista, se defiende Taylor Valle, insiste Joe Prince por la parte exterior, está a dos cuerpos, Taylor Valle dominando, Joe Prince y Bárbara Quinn, corre mucho también en los metros finales, dominando Taylor Valle, Joe Prince el segundo, Bárbara Quinn el tercero, adelante Taylor Valle, ganó Taylor Valle, en el segundo Joe Prince, en el tercero Bárbara Quinn, llega Princess Model, Leora, Reina de Oro por un montón en el último lugar, se quedó en el último lugar, Grand Dancy contra el especialista que está dominando, entran en la recta final, el especialista por fuera, Grand Dancy por la parte interior de la pista en 48-2 para 800 metros, desde el fondo hacia el tercero Fly Champion por la parte exterior, por fuera Demo y cae el caballo Fernando Alonso con mucha fuerza en los finales, viene pasando al tercero, pero el especialista le pone punto final con Arangur en el número 3, el especialista ganó, el especialista número 3, en el segundo Grand Dancy, Daimos tercero, cuarto Fernando Alonso, quinto Fly Champion, después está llegando Texan Fabi y en el último lugar el caballo Billy Igby, Hotel con herramienta La Pelucona en el último lugar, My Fay Queen en 1:17.3 trata de venirse otra vez en la punta cuando entraron en la recta final, corre mucho desde el fondo Suki Lady con Beck Chris, pero My Fay Queen está adelante, Single Lady en el segundo y Beck Chris corriendo en los metros finales, está dominando My Fay Queen, Beck Chris por la parte exterior para el segundo, le pone punto final, la llegó a My Fay Queen número 8. Ganó la número 8, My Fay Queen. En el segundo está Beck Chris, en el tercero Suki Lady, cuarta Cantora Celia, quinta Single Lady. Después está llegando señorita Macao con herramienta Martel La Pelucona en el último lugar. The Queen Angel sigue presionando contra el caballo Milko, Milko por dentro, The Queen Angel por fuera. Now Prince se acerca desde el tercer y Commerce Money desde el cuarto en plena recta final. Va a ser interesante cuando The Queen Angel va presionando contra el caballo Milko. Milko se defiende por la parte interior. The Queen Angel se coloca al pescuezo del puntero en el tercero que de Now Prince. The Queen Angel por la parte exterior. El número 4 en contra de Milko. Milko trata de dominar, vuelve Milko por dentro, cabeza, cabeza, faltan 50, The Queen Angel por la parte exterior, se aproxima a la meta, aquí está la raya, ganó The Queen Angel, el número 4, en el segundo Milko, en el tercero No Spring, en el cuarto Liberce, luego Commerce Money, en las posiciones restantes los ejemplares Besto de Mater Angel, el caballo Licano y Caribe sigue en el último lugar. Para 800 metros, majestuoso en el segundo, Chantú cae por fuera con The Skyler Angel y mejora mucho del montón por la baranda, está adelante, solitario champion, majestuoso en el segundo, sigue The Skyler Angel mejorando por fuera con Chantú y por dentro, el caballo del montón viene con buen avance, ahora busca fuera Rey Angel, vuela también por la parte interior, final muy interesante, Chantú por fuera del montón a decidir, domina Chantú, aquí está la raya, ganó Chantú el número 2, en el segundo del montón, Rey Ángel en el tercero, llega Solitary Champion con Majestuoso entre los últimos,
y el caballo que ha mandado y con de Skyler Angel. Tercer lugar, cuando se aproximan ya las últimas curvas, dominando el 8, el caballo de Rue Angel, Rue Angel en la delantera, sustituto ataca por la parte interior contra el ejemplar Chacésar, que está en el segundo lugar, dominándoles la carrera de Rue Angel, corre mucho, sustituto por la baranda, el caballo sustituto contra el puntero Chacésar, se quedó en el tercero y viene asomando fuerte a alguien por la parte de afuera con el caballo Los Modernos, dominándoles la carrera, avanza por dentro, sustituto contra de Rue Angel, Rue Angel, les ganó Rue Angel, en el segundo sustituto, tercero llegó Chacésar, en el cuarto llegó el ejemplar Alguien, en el quinto Los Modernos, el ejemplar número uno Marulanda, arribó en el quinto Marulanda, posteriormente Gran Triunfador, luego Passing Suite con Gol Pancho, Los Modernos, Energético, el caballo Rey King. En el tercero corre la número 7, Giliana. En el cuarto, Señorita Montón, cuando se aproximan a la última curva, ingresan en la recta decisiva con Señorita Arica al frente. En el segundo, Lady Guavivo, hacia el tercero, Giliana. En el cuarto, corre la yegua Balbidi. Señorita Arica está firme en la punta. En los 150 finales, tiene 4, 5, 6 cuerpos. Señorita Arica va a ganar de manera contundente. Aquí está la raya, ganó Señorita Arica. Segunda Royal Blue, tercera Señorita Montón, cuarta Giliana, quinta Balbidi, sexta Costa Brava. Después Lady Montón, Count Texan Impression, Linda Guavivo. En el último lugar, Green Body. Mientras tanto, para el cuarto, Alliance. En el quinto, la Gran Siggins, cuando ingresan en la recta decisiva, Lady Dancing empareja la puntera, Alexandra C. En plena recta final, para el tercero viene Pupa Di Bari. En el cuarto, Alliance. Lady Dancing domina la prueba, colocó dos cuerpos. Ahora se lanza Alliance. En los finales, domina Lady Dancing. Alliance para el segundo, domina Lady Dancing. Aquí está la raya, ganó Lady Dancing el 5. Segundo Alliance. En el tercero, Alexandra Seca, Marac, después Mis Ojos, La de Leti, Linda Navarra, Maruria, The Latin Angel, Pupa Di Bari, Lady Petit, Roxanne y la Gran Siggins. En el 1 está dominando la prueba, mientras tanto ataca Alan Hong para el segundo. Soin Quan Chin quedó tercero. En el cuarto, Black Hill, ingresan en la recta decisiva el caballo Alan Hong en busca de free running. En los 200 finales ya domina claramente Alan Hong la prueba. Se resiste free running y vuelve a la pelea por dentro. Free running otra vez está tomando el mando de la prueba. Ahora es definitivo, amigos. 25 para la raya, ganó el 10, free running. Segundo Alan Hunt, tercero el Caripense, cuarto Champion Body con Black Hill, El Motica, Fire Celis Liu. Después arriba Mr. FIFA, Dan Barry, Soy Quan King, el tablao se mantiene en punta. Mr. Speedy sigue presionando, no se entrega Mr. Speedy cuando ingresan en la recta decisiva. El tablao se mantiene en punta en el segundo Mr. Speedy hacia el tercero Bagur en los 200 finales. Ahora sí, amigos, el tablao se escapa en punta con 4, 5, 6, 7 cuerpos. Bagur para el segundo. Al frente el tablao va a ganar de manera contundente, de punta a punta, ganó el tablao. En el segundo Bagur, tercero Mr. Spirit, cuarto Coloquial, quinto Satinado, sexto Paraguachero, Almirante Tito, de nombre Juan Scorpio. Al quinto hay 5 cuerpos cuando se aproximan a la última curva. Ingresan en la recta decisiva. Zorita se le viene encima a la puntera explícita. Mientras tanto, Queen Lucía corre para el tercero. En el cuarto, Jane Oz. Hacia el quinto lugar viene corriendo Linda Maggie. Está tomando el mando de la prueba Zorita, la número 14. Zorita al frente, se lanza Jane Oz por el lado exterior. Jane Oz en busca de Zorita. Y por dentro, Queen Lucía. Bonito final en la última del programa. Zorita, Join Oz ahorita, final dramático, ganó por fuera el 1. Join Oz en foto con el 14, ahorita la llegada es pequeña, amigos. En el tercero, Queen Lucía. En el cuarto, Doctora Gala con esta niña linda, Maggie. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000.
Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000, el mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Como siempre, en todos los programas colocamos la lista de redes sociales donde nos pueden ubicar también. Está nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G. Nuestro PIN en el BlackBerry, para aquellos que tienen, por supuesto, este tipo de teléfono inteligente. Y nuestra página en Facebook, que es Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Recuerden los usuarios de Facebook que esta página es pública. Es una página con la que usted no necesita hacer ninguna solicitud de amistad ni nada por el estilo. Simplemente usted ingresa en Facebook, como siempre, busca la página Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G, le da clic al botón de me gusta y ya tiene acceso a los contenidos que publicamos de manera frecuente en Facebook. Así es que ya lo saben, los invito también a seguirnos por las diferentes redes sociales. Entramos entonces en un 5 y 6 nacional sumamente parejo. Y difícil también porque las carreras que corresponden al 5 y 6 nacional son las siguientes: una para ganadores de una, luego una carrera para perdedores, luego una carrera para yeguas de 5 más años ganadoras de una, luego caballos de 4 años perdedores no figuradores, después yeguas debutantes o no ganadoras y finalmente la mejorcita carrera donde no podemos indicar línea porque es la carrera del pote, para caballos ganadores de 3 o 4. Entonces un 5 y 6 donde buscar esa línea para ustedes ha sido una tarea realmente difícil y vamos a tratar como siempre de llevarles la mejor orientación. A fin de cuentas, bueno, la efectividad de nosotros en Valencia en las últimas 3 o 4 semanas ha sido tremenda. Hemos indicado una enorme cantidad de ganadores en Valencia y ustedes lo saben, quienes nos siguen a través de la 3399 saben que es así. La primera valía, que es la cuarta del programa, 1400 metros, una prueba indiscutiblemente pareja,
Aquí vamos a indicar a Frank Winner, número 8. Él debutó en el hipódromo de Valencia, no lo hizo mal, en un lote más o menos similar a este. Yo creo que el hecho de bajar de distancia a 1400 metros pudiera ser un factor a favor en este caballo. Jesús Gabriel, que es la velocidad de la carrera, este número 11, recuerden que él cuando salió de Perdedor lo hizo en esta distancia de 1400 metros y lo hizo con bastante comodidad. Lleva además el descargo con este aprendiz Chapire. Y un caballo que siempre esperan y que en algún momento va a cristalizar es Cabure, número 13. Buen puesto de partida, un planteamiento de carrera incluso que puede serle favorable a este caballo de mi pana Bernardo López. Así es que voy a indicar en carrera pareja los números 8, 11 y 13. 8, 11 y 13 en la primera válida para el 5 y 6. La segunda válida es una carrera para cuatroañeros perdedores. Y aquí es donde corre la línea del 5 y 6. Imagínense ustedes, en este lote hemos seleccionado lo que para nosotros es lo más parecido a una línea. En este caso el caballo King Guavivo, número 6. ¿Y por qué King Guavivo? Bueno, por una carrera que tiene el 11 de abril, que la hizo contra los tresañeros. Y él llegó cuarto en una carrera para tresañeros y más perdedores. Y esa carrera es la que acredita este caballo ante este lote que es bastante flojo. Entonces, si él repitiese esa carrera contra Welvis, ¿verdad? Del 11 de abril, teóricamente este es el caballo a vencer en la prueba. Porque el lote es muy flojo. Aquí hay varios caballos que realmente no deberían tener nada que buscar. Y repito, lo más parecido a una línea en este 5 y 6 es para mí este caballo King Guavivo, número 6 en la segunda válida. Así lo voy a indicar, el 6 en línea en la segunda válida para el juego de 5 y 6. Luego viene el clásico natalicio del Libertador y aquí corre la fija de las novalias, que es por supuesto el caballo del Patriota, número 5, el pupilo de mi pana Robertico Balado. Un caballo que, bueno, no tiene quien le gane, no hay gallo más gallo que este en el hipódromo de Valencia. Aranguren se entiende a la perfección con el caballo, él va a correr indiscutiblemente cerca de Super Juancho, que va a ser el gasto de la carrera. Él tiene que salir segundo, perseguir el tren de carrera y bueno, pasar cuando disponga el jinete Joan Aranguren. El caballo anda en inmejorable condición y se espera que obtenga su triunfo número 15 en lo que sería su carrera número 17, un caballo ya millonario y en el hipódromo de Valencia, lo cual es sumamente meritorio. Yo creo que el Patriota se debe imponer, lo vamos a ligar por supuesto para que gane el clásico natalicio del Libertador. Carrera que vale únicamente para ganador. Por eso va a defender la fija de las novalias, el número 5, el Patriota. En este caso en la sexta carrera, que no vale para el 5 y 6, que está intercalada entre segunda y tercera valias para el 5 y 6. Regresando al 5 y 6, en la séptima es la tercera valia. Carrera pareja, vamos a indicar a Moderna, número 6. Su última carrera fue muy buena. Esta yegua ha mejorado en sus últimas tres actuaciones y por ende aquí tiene mucho que buscar. Su compañera de establo, Two Hearts, número 9. Una yegua que siempre corre bien, siempre amenaza. Es una yegua que no se puede marginar. Y otra yegua peligrosa es la de Franco, número 12. Buen puesto de partida, una cuadra que siempre gana con estos caballos que nadie espera. Entonces, bueno, ella tiene carreras anteriores que la acreditan y aquí, en un lote donde cualquier cosa es posible, esta yegua puede cristalizar. Prueba muy pareja y nuestra fórmula será 6, 9 y 12 en esta tercera válida para el juego de 5 y 6. Les recuerdo suscribirse con nosotros en el plan VIP. Toda la información necesaria para depositar o transferir está aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en el aviso publicitario del plan VIP que está al lado derecho de esta pantalla, o en el menú de la parte superior donde dice plan VIP. Solo para La Rinconada, nuestra suscripción VIP. Y la información internacional de las mantequillas a partir de las 11 de la mañana, MLB para el béisbol de las grandes ligas. A partir de las 12 del mediodía, la etiqueta NY para el hipódromo de Saratoga. Y a las 3 de la tarde, la etiqueta CAL para el hipódromo de Del Mar en California. La mejor información internacional también está en el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Llegamos hacia la cuarta válida, una carrera, como les dije al principio de esta segunda parte, una carrera para perdedores no figuradores, una carrera que ya el lote dice lo complicada que puede ser.
El 2 Impostor es un caballo que corrió bien contra Valiant, mostró velocidad, mejoró. Son 1000 metros, de repente este caballo sale adelante y se viene de tiro a tiro, ¿por qué no? Champion Mamaosa, un caballo que cuando debutó aquí en La Rinconada hace tiempo, decían que este era el campeón de la generación. Imagínense ustedes, decían que este era el campeón de la generación porque, bueno, iba al aparato echado a 34. Y fíjense ustedes, está en Valencia corriendo en perdedores no figuradores. Un caballo, obviamente, con infinidad de problemas, un caballo que está destendonado, un caballo que, bueno, realmente fue un verdadero embarque este caballo Champion Mamaosa, pero que aquí en este lote tan malo tiene chance. Este número 3. Y Grey Guavivo, número 8, un hijo de Boyaguer que viene mejorando, por lo menos su última carrera lo acredita. Fue una carrera de reaparecida además y lo hizo bastante bien, así que lo vamos a incluir en nuestra fórmula. Carrera realmente espantosa, vamos a indicar 2, 3 y 8 en esta cuarta válida. La quinta válida es para perdedoras en 1000 metros. Mágica Montón, número 1, debutó hace tiempo, ya hace 4 meses, contra Tía Gema. Tía Gema, ustedes saben que se convirtió pues en ganadora selectiva en el Hipódromo de Valencia. No fue el debut, fue su segunda carrera, corrijo, pero esta yegua pues ha tenido una cantidad considerable de problemas. Aquí tiene chance por el tipo de agrupación. Dos debutantes, Westfalia, número 6, del Ferálico. Yo creo que esta carrera es para jinetes no ganadores de 10, me imagino yo, porque por las montas que veo aquí, pareciera que la condición de la carrera es esa. Westfalia, una hija de Inducement, un caballo que produjo varias yeguas muy buenas. Entonces, esta que es yeguita puede salir rendidora, Westfalia. Y Santomecina, número 8, una yegua hija de Waterpoet, imagínense ustedes en este lote, pues hay que indicarla porque sí, porque es una hija de Waterpoet. Además que lleva la monta de confianza de las cuadras de Ronnie y de Ismael Martínez. El 1, el 6 y el 8 en esta pareja quinta vale. Y cuando llegue la última, bueno, usted va a enviar la palabra pota en la 3399. Yo creo no, estoy seguro que esta morocha, por lo menos en los ganadores, va a rendir. Acuérdense de lo que siempre digo, saquen la cuenta de el dividendo ganador de los dos caballos, jueguen mitad y mitad y se darán cuenta que si el dividendo es de los dos caballos superior a 2-1, por ejemplo, la morocha va a rendir. Incluso si el dividendo del que menos paga es de 4 bolívares más lo que ponen los chicos malos, la morocha rinde. Entonces usted juega dos caballos, claro, no es que va a ganar mucha plata, pero no pierde. La idea en carreras de caballos, mucha gente no lo entiende así, pero la idea en carrera de caballos es no perder. Nadie va a jugar caballos para perder. El que juega caballos quiere ganar, así sea un bolívar, pero por lo menos usted se fue con un bolívar más de lo que llegó al centro hípico y usted se va contento porque usted ganó. Entonces hay que defender el dinero. Por eso es que esta técnica de jugar las morochas, a veces la gente no le gusta porque la gente dice, no, que yo juego un solo caballo y tal. Pero cuando son dos caballos con chance y los dos caballos con el dividendo justifican la jugada de la morocha, ¿por qué no hacerlo? Si la idea es ganar y usted está jugando dos caballos en vez de uno, entonces si la idea es ganar, use la cabecita, ¿verdad? Piense, saque su cuenta y haga rendir su dinero. Por eso es que colocamos morochas en la palabra marca, por eso es que colocamos morochas en la prueba de cierre. La palabra pote a la 3399, pote al código 3399. Y nuestra fórmula con el 3 Commerce Money, número 3, un caballo rendidor. Él viene de correr la semana pasada, es cierto, pero lo hizo además en un lote más fuerte que este. El correr seguido es la incógnita, pero este caballo tiene su chance. Señor Águila, número 12, por el cambio de monta. Este caballo pasa de un jinete chacón a Joan Aranguren, entonces el cambio de monta por supuesto es bastante favorable. Y el 13 Te Lo Juro, un caballo que lleva un buen descargo, un caballo que viene de ganar, reaparece pero anda bastante bien, el puesto de partida lo favorece y es un caballo del cual siempre se esperaron mejores cosas. Vamos a indicar el 3, el 12 y el 13 en la última. Recuerden que nuestra morocha de cierre va a estar allí en la palabra pote. Esa morocha, estoy casi seguro, no lo puedo garantizar, pero estoy casi seguro que esa morocha va a rendir, sobre todo en la jugada
a ganador. No sé si en las tablas fijas, en el remate sí, la proporción del remate generalmente rinde, pero los que juegan ganadores, busquen esa morochita de cierre que está en la palabra pote de la 3399. Ya lo saben, pote, 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 el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación entonces para mañana jueves, habrá carreras en Santa Rita. Aquí estaremos llevándoles el análisis, el comentario, el pronóstico de cada una de las competencias, que se avecinan en el hipódromo de la costa oriental del lago. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Los espero mañana jueves en línea con el 30G Santa Rita a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.